Buenas noches, bienvenidos a este encuentro de literatura en otra parte, encuentro que celebra la vida y obra de nuestros autores, de nuestros poetas, pero sobre todo la memoria y el sentido que restituyen sus palabras, sus gestos, su manera de estar en el mundo. Saludo desde la Casa Museo Otra Parte a todas las personas que nos acompañan a través de YouTube y muy especialmente a nuestros invitados esta noche. Con ellos queremos rendirle un discreto homenaje a la poeta colombiana María Mercedes Carranza en el vigésimo aniversario de su muerte. María Mercedes Carranza, un nombre y una obra que sin duda es uno de los grandes referentes de la poesía colombiana y latinoamericana de todos los tiempos, y cuya labor cultural abrazó a tantos desde ese bello lugar que era la Casa de Poesía Silva. Y desde cada uno de los proyectos, de las realidades a las que contribuyó con su sensibilidad, con su carácter, con su voz, pero sobre todo con su poética, desde su poética y su alto sentido de la generosidad. Esta noche nos acompañan Melibea Garavito Carranza, Juan Carranza, don Juan Carranza, la poeta Mary Yolanda Sánchez, Luz Eugenia Sierra y J. Mario Arbeláez, que se ha unido a este homenaje a través de un video en el que la celebra y la recuerda. A todos ellos, muchas gracias, muchísimas gracias por su participación, por aceptar reunirse con nosotros en otra parte. Quiero saludar y dar en primera instancia la palabra a Luz Eugenia Sierra. Ella es editora de la hermosa colección Letra a Letra, tan cuidada siempre y tan abierta y generosa con sus autores. Y Luz Eugenia fue gran amiga de María Mercedes Carranza. Quiero sí decirles también que estoy muy emocionada de poder estar esta noche como al amparo de esta memoria que nos conmueve tanto, ¿no? Gracias amigos y bienvenida Luz Eugenia. Estás con el micrófono apagado. Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche en un ejercicio de nostalgia, de recordación, pero también de reivindicación de una persona de una gran estatura moral y artística. Yo no fui gran amiga de María Mercedes, como puede decir, por ejemplo, Carmen Barr, por cierto. No, yo fui su asistente 3 años. Y aprendí de ella en 3 años lo que paralelamente iba validando mientras estudiaba. Yo hice los estudios de periodismo mientras era la asistente de María Mercedes. Pero quiero que empecemos por ese paraíso que es la infancia. Entonces, don Juan, que es el hermano menor de María Mercedes y el único que sobrevive la familia Carranza Coronado, pues me gustaría que nos contara un poquito de su contacto con los distintos escritores, con el entorno que les tocaba disfrutar y a veces padecer en la vida diplomática, por ejemplo, del papá. Buenas noches, don Juan.
Está silenciado, don Juan. Es que aquí en Santa Marta se me cayó el internet y estoy haciéndolo todo por teléfono. Entonces la cosa es complicada. Pero lo escuchamos ya muy bien, don Juan. Muchísimas gracias. Bueno. Entonces, preguntaba a Luz Eugenia que hablara un poco como acerca de esa infancia, ¿no, Luz Eugenia? Sí, un poco que nos contara cómo fue esa infancia de ustedes en contacto con los escritores, al lado de, por supuesto, del padre, el poeta Eduardo Carranza. Bueno, nuestra infancia fue feliz. Y transcurrió en Madrid. Llegamos a una España muy pobre. En el año de 1951, marzo del 51, España estaba sitiada porque Naciones Unidas en esa época pidió que se retiraran todos los embajadores que actuaban en Madrid. Entonces, España quedó aislada en una pobreza extrema y yo recuerdo que, por ejemplo, los taxis 1951 funcionaban con carbón. El conductor al lado tenía una caldera que era la que impulsaba al vehículo. Entonces, nosotros llegamos a Madrid en una época que yo recuerdo, yo tenía 6 años y era muy dura la vida en Madrid. Bueno, nosotros no, porque llegamos como hijos de diplomático y entonces, pues, teníamos muchas ventajas y mi padre viajaba, cuando le tocaba viajar, viajaba con María Mercedes. Mi madre, pues, hacía el esfuerzo por viajar con Ramiro y yo era el que me quedaba allá. Nuestra infancia fue muy importante porque nos la hizo una tía de mi madre, que era la escritora Elisa Mújica. En esa época ella vivía en Madrid y mis padres viajaban y la tía Elisa nos contaba los cuentos como no leyéndolos, sino contándolos. Entonces los teatralizaba, los cuentos. Entonces, en Aladino y la Lámpara Maravillosa, la tía Elisa ponía voz de Efrit, de mago, y nos causaba un terror terrible. Entonces, la infancia más feliz nos la hizo la tía Elisa Mújica, porque vivió con nosotros en Madrid en esa época y era la que nos contaba los cuentos. Por ahí entramos nosotros, y me imagino que María Mercedes, por la onda de la literatura, porque la tía Lisa nos contaba todo, Aladino, Peter Pan, todo nos lo contaba, no lo leía, nos lo contaba. Y fue una época muy feliz. Fueron 7 años que vivimos en España. Ya después las Naciones Unidas perdonaron a España y ya se veía más modernidad. Y esa fue nuestra infancia. Una infancia feliz en Madrid con los cuentos de la tía Elisa Mújica. Juan, tiene... Don Juan, y tiene ahí el poema que usted fue quien hizo notar cuando publicamos este libro de poesía reunida, cuando salieron
cuando se cumplieron los 10 años, hace 10 años justamente. Sí, pero lo tengo en el teléfono y no sé cómo pasarme al teléfono. Entonces lo podemos leer nosotras. Sí. Dice, entonces lo curioso es que el libro, pues yo feliz comentándole a don Juan, dice, sí, ¿y por qué no está el poema de mi papá? Y dice así, a María Mercedes, niña, poema con una sola mano. Cuando toco tu frente, toco sueños, toco luna y aroma del futuro. Me tocó vivo, hermosamente vivo, en lo lejano. A tu encuentro un jardín viene volando y el rey contador cuenta las horas y sueña las estrellas que tus ojos han de soñar. Hace mil años vuela una paloma a posarse en tu nombre tierno y blanco. Hacia la rosa y la manzana pura crece en tus manos. Un caballo te espera, una ventana, un jazmín sube hacia tu hombro. Un río baja buscando tu cintura y sabe que tú le esperas. Y te espera la música y el aire, sueña tu rostro, ensaya tu sonrisa, canta en mi corazón y en estos versos ese viento que un día ha de volar en tus cabellos. Cuando toco tu frente, toco luna de madrugada. Este poema le dedico a María Mercedes. Creo que es de esa época de la que hablaba don Juan, de que estuvieron viviendo en Madrid. Y es del libro de los pasos, está en el libro de los pasos cantados. Bueno, un chismecito es que don Juan nació en Santiago de Chile y el padrino es nada menos que Pablo Neruda. Cuéntenos un poquito usted qué relación tuvo con Pablo Neruda. Sí. Yo sabía... Obviamente que a mí me había bautizado Neruda. Mis padres se encargaron de entregarme todos los libros de Neruda dedicados a mi padre y yo no lo conocí sino hasta 1968, cuando Neruda vino a Colombia al Festival Internacional de Teatro Latinoamericano, que por primera vez se reunió en Manizales y que los jurados eran Neruda y Miguel Ángel Asturias. Ambos, en esa época todavía no le habían dado el Nobel a Neruda y ambos participaron en eso. Entonces, mi padre ofreció una comida en honor de Neruda y ahí salió esta foto. Yo tengo una experiencia maravillosa con Neruda, porque mi padre me encargó ir por Pablo Neruda al Tequendama, donde estaba alojado. Él estaba como agripado y aceptó ir porque la señora le decía que estaba agripado, que tenía que cuidarse, que no fuera, pero él dijo, me están esperando mis amigos colombianos y yo voy. Entonces yo lo acompañé y en esa época un gobernador del Meta quiso nombrar a mi padre secretario de Educación del Meta. Entonces Neruda pensó que era como si fuera un ministro y entonces desde el Tequendama hasta nuestra casa en la calle 73 se fue hablando sobre ese caso y todo le rimaba, todo le salía en verso. Estuvo media hora hablando en verso. La cosa le rimaba todo, le rimaba. Era una cosa excepcional, Pablo Neruda. Después, yo tuve algunas cartas con él, lo felicité por el Nobel, él me contestó en un telegrama, y ya después, pues no lo volví a ver, y falleció en el 73 en las características que todos conocemos. Neruda siempre fue muy amigo de mi padre, a pesar de sus diferencias políticas. Él le dijo una vez a mi padre que mi padre era el poeta del cielo y que él era el poeta de la tierra y que nada los separaría
nunca. Y así fue. Y ahora, de la infancia ya a la madurez y a la maternidad, quería preguntarle a Melibea cómo lo lleva el peso de ser la heredera de una mujer tan grande como Mercedes. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues no lo veo como un peso. Me sorprendió mucho a la muerte de mi mamá leer su poesía. Siempre cuento que como buena adolescente nunca leí la poesía de mi madre en vida. Y al morir ella me enfrenté, debido a que soy literata, editora y me muevo como por ese mundo, a hacer la primera edición póstuma de su poesía. Y para ello leí por primera vez los poemas y me sorprendí enormemente. Descubrí que bajo mi techo y a mi lado había vivido siempre una poeta impresionante, con una poesía profunda, con una poesía íntima y a la vez también muy universal. Y tomé como la decisión en ese momento de tomar las banderas de la publicación de la poesía una y otra y otra y otra y otra vez, y llevo 20 años llevando a donde me dejan llegar con la poesía de ella, en publicaciones de libros, obras de teatro, musicalización de sus poemas, animación de sus libros, cualquier cosa que sirva para acercar la poesía de María Mercedes Carranza a todos los públicos. Y he contado siempre con el apoyo de Luz Eugenia Sierra, siempre. Gracias. Bueno, se nos perdió Lucía del panorama. Ah, bueno, Melibea y yo nos conocimos hace 10 años haciendo el primer libro sobre María Mercedes, en el que también estuvo Doris, que jugó un papel muy importante ayudándonos a recoger todo el material para ese homenaje, que es este libro. Pito sucio, con olor, como le gustaba a María Mercedes decir que le gustaban los libros, pillarse el olor de los libros. Bueno, ¿cuántas ediciones se han hecho, Melibea, desde el 2004, que fue la primera, verdad? Sí, en el 2004 se hizo la primera y creo que se ha publicado un libro de mi mamá por año casi. De pronto exagero un poco, pero cada año hemos hecho algo con diferentes editoriales o como les digo, por ejemplo, hace un par de años un grupo de jóvenes hizo una animación del Canto de las Moscas, como se ganaron un premio en Bogo Shorts, siempre algo está circulando. Así que yo diría que durante estos 20 años, por lo menos 20 veces hemos publicado la poesía de mi mamá en diferentes formatos. Maravilloso eso, Melibea, y también escuchando a Juan Carranza, creo que la poesía da también otra luz a las vidas y por supuesto eso es lo que se siente en la escritura de María Mercedes. Pero Luz Eugenia, contigo hablábamos hace unos días y ahora que Melibea y tú también están hablando de las ediciones que se han hecho de la poesía de María Mercedes, que creo que han sido amplias, muy bellas, muy amorosas, muy cuidadas siempre. También hablabas de este oficio
un poco secreto de María Mercedes, editora, ¿no? Me gustaría mucho también que ustedes nos contaran un poco de eso, es decir, desde qué punto ella se acerca también a este oficio tan exigente como es el de la edición. No sé si Luz Eugenia o Melidea. Pues no sé si te refieres de pronto a las varias antologías que hizo ella. Empezó haciendo una antología muy importante cuando era muy joven, donde reunió a poetas jóvenes en ese momento y desconocidos en ese momento, y demostró de alguna manera su visión y su comprensión de la poesía colombiana que estaba por venir. Pues es un libro donde estaba el hoy tan conocido Darío Jaramillo, Juan Gustavo Cobo, y pues no voy a decir más nombres porque de pronto me equivoco, pero de alguna manera esa antología fue un punto de partida para una nueva generación. Y así también, por ejemplo, hizo una antología de poesía para niños, que ahora está reeditando letra a letra en fascículos, muy bonita, recogiendo poemas que de no ser por esa antología hoy estarían perdidos. Claro, no pueden faltar los de Rafael Pombo, porque cómo no, pero hay otra gran cantidad de poemas que estarían hoy enterrados en el olvido si no estuvieran recogidos ahí. Tan enterrados estarían que no ha sido posible ni siquiera encontrar a los poetas para que autoricen su publicación. Desaparecieron del plano. Y también hizo un trabajo importante como editora de la revista de la Casa de Poesía Silva, que es una revista que acompañó esa casa tan importante durante tantos años, donde se recogen las voces de poetas colombianos y latinoamericanos y extranjeros, y asimismo sus editoriales, siempre tan, tan descarnados y desnudos. Yo particularmente siempre recuerdo y menciono el primero, donde ella hace una declaración que para mí es parte fundamental de su pensamiento, que es donde dice que el ser humano ha perdido la palabra, y la palabra es para el ser humano un instrumento muy necesario para poder, claro, comunicarse, defenderse, y al perder la palabra, su poder, el ser humano pierde, mejor dicho, se ve como enfrentado a la necesidad de utilizar la violencia, y que lo que necesita Colombia para recuperar la paz es devolverle a la palabra el poder que tiene, que cada palabra mencione lo que debe mencionar. Incluso tiene un poema ella que se llama Métale Cabeza, donde se enfrenta a la palabra y le dice: ¿qué hubo pues? Póngase a nombrar lo que tiene que nombrar en vez de andarse por ahí hablando de tonterías, por decirlo de alguna manera. También María Mercedes fundó una editorial, La Rosa, donde publicó un libro hermosamente editado que se llama Carranza por Carranza, con un prólogo de María Mercedes, que es su tesis de filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Es un estudio muy serio, muy detallado, sobre la poesía de mi padre y cómo fue evolucionando la poesía de mi padre, desde la poesía juvenil, la poesía madura y ya la poesía temporal. Ella lo describe muy seriamente y muy claramente en ese prólogo, que es, como dije, la tesis en filosofía y letras de la Universidad de los Andes. Esa editorial, si no estoy mal, era de Carmen Barbu,
y que fue la compañera de mi mamá y la editora de mi mamá y la guía de mi mamá durante todo durante toda su vida en la publicación de todos sus libros. Sí. Y con ellas estaba también Guillermo La Chiva Cortés, uno de los directivos furibundos del Santa Fe, que entre otras cosas fue también secuestrado por las FARC. Pues para hacer un poquito de historia. Ahora me gustaría, porque por supuesto está la poesía de María Mercedes Carranza, que cada vez cobra mayor vigencia en las nuevas generaciones, pero está su labor por el país, ¿no? Yo quisiera que de pronto también la poeta Mary Yolanda Sánchez, que nos acompaña esta noche, nos cuente desde su perspectiva, porque Mary Yolanda también ha sido muy cercana a toda esa labor cultural de la Casa de Poesía Silva en algún momento, cuando estaba ahí María Mercedes. ¿Cómo ve ella desde su propia experiencia de una escritura que acompaña el dolor, que acompaña cierta desesperanza de nuestro país? ¿Cómo ves tú la poesía de María Mercedes? ¿Cómo ves tú ese acompañamiento que ella brindó desde su gestión cultural, también más allá de su escritura, que ya es lo más importante? Bueno, la poesía de María Mercedes Carranza sigue vigente y es de las pocas poetas que fue coherente con el momento histórico que vivió. Un momento que parece que continúa, como si fuera un momento, una foto fija. En cuanto a la gestión, pues yo tuve la fortuna de trabajar en la Casa Silva un buen tiempo y estando cerca de ella se podía ver así como su seriedad, su manera de ser exigente. También era una mujer muy especial con los poetas, los atendía muy bien, sabía que ellos merecían un lugar, poetas, hombres y mujeres, y los trataba a todos por igual, así fueran jóvenes, reconocidos, extranjeros, colombianos, todos tenían un trato especial, eran bien recibidos, eran promocionados todos por igual, y ella siempre sabía hacerlos sentir bien. Por eso era una casa ya no de murmullos, como dice alguien, sino una casa viva, donde era bonito ir o recibir a las personas. Ella, desde buscar un tiquete aéreo hasta dirigir la publicación que se realizaba, fuera con convenios, con ayuda estatal, era la gestora que se necesitaba para llegar a lo que fue la Casa Silva, un espacio muy importante para la poesía colombiana, que nos mostraba al exterior y que asimismo recibía poetas extranjeros. Ella era una gestora desde lo simple hasta lo más grande. Yo quiero añadir un aspecto muy importante que hizo María Mercedes en la Casa Silva, que es que le dio una casa a los poetas. Los paisas tienen su casa de Antioquia y todos los departamentos, tienen casa los industriales, tienen casa los comerciantes, tienen casa todo. Y finalmente María Mercedes le dio casa a los poetas y los poetas se reunían allá, iban a leer sus versos y además María Mercedes, por primera vez, porque antes
Era un honor que a uno le publicaran en los periódicos sus poemas. María Mercedes comenzó a pagarles a los poetas sus versos, leer sus versos. Eso es fundamental, porque no les pagaban a los poetas. Los poetas vivían en la miseria, en la pobreza. Tenían que tener otro trabajo, cualquier cosa, y por primera vez iban, leían sus poemas y les pagaba. Cosa muy importante. Así es, don Juan. Yo creo que María Mercedes tuvo esa gran generosidad de acoger, como lo hemos dicho esta noche, de acoger a los poetas sin importar si éramos o muy jóvenes o estábamos empezando a publicar. Por ejemplo, yo no puedo olvidar nunca la belleza con la que ella me recibía a mis 17 años y agradeció a través de una carta muy bella el envío que yo le hice de mi primer libro y luego como siempre estaba abierta a esas visitas extemporáneas que hacíamos todos los poetas que íbamos a Bogotá y que pasábamos por la Casa Silva, toda esa labor impresionante que hizo en la fonoteca, por ejemplo, donde yo pasé muchísimas horas deliciosas escuchando las grandes voces, que había sido un proyecto con la HJCK, ¿no? Yo creo que todos tenemos un recuerdo bellísimo de la Casa de Poesía Silva, que como dices, Mary Yolanda, no era una casa, no es una casa de murmullos, sino de voces vivas. Yo creo que muchos presentamos allí nuestros libros. Y yo quisiera hacer una pequeña acotación, porque allí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a un poeta cubano muy importante, que es Rodríguez Tosca, ¿no? Y él le escribe este poema bellísimo que, si me lo permiten, yo quisiera leer a María Mercedes Carranza, que se llama Llegar, partir, 10 años después de aquella puerta. Dice nuestro poeta Rodríguez Tosca. La muerte de un amigo es siempre una derrota personal. Lo vemos partir y no atinamos a tirar del picaporte para impedirle la salida. El amigo se va, cruza la línea y lo ve todo blanco. Nosotros lo vemos todo negro cuando se va el amigo. Ya no hay nada que hacer, salvo cuidarse mientras llega a la puerta. Perdón. Y parte. Partir, llegar. El mismo tiempo a tiempo compartido. El mismo verbo amable aún sin conjugar. Y entre el paréntesis, la vida, ese extraño festín, ese engañoso carnaval de almas en pena, a duras penas penando, almas muertas, cuerpos vivos, pusilánimes, voces repitiendo a diestra y a siniestra el mismo himno de penumbras, antaño bendito por los dioses y ahora maldecido. No vivimos la vida, sucedemos en ella, y es simple la tarea, llegar, partir. Este es un poema de Alberto Rodríguez Tosca. Yo conocí a Alberto Rodríguez Tosca precisamente en una de esas noches generosas en donde María Mercedes estaba allí, en persona, atendiendo a todos los visitantes de la Casa de Poesía Silva. Y ahora que lo mencionaba don Juan, esas revistas bellísimas, ¿no? Esas bellas revistas de la Casa de Poesía Silva, que eran también una fuente a la que
todos los que poetas llegábamos, porque íbamos a encontrar allí las voces de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Mary Yolanda y Melibea, que es poeta también, ¿cómo es la poesía de María Mercedes en usted, en ustedes? ¿Cómo llega también de alguna manera a acompañar, a acompasar esa necesidad de escribir? Por ejemplo, Melibea dice que era adolescente y que no había leído a su madre, y sin embargo, ahí está la necesidad poética. Me gustaría mucho que nos contaran desde su propia experiencia de creación cómo las ha acompañado esta palabra de María Mercedes. Bueno, en mi caso ha sido fundamental en los talleres que he dictado llevar la obra de María Mercedes. Inclusive con los niños, trabajar la poesía de María Mercedes es importante porque hay una esencia humanística que es necesario que se propague. Y es bueno seguir haciendo lo posible para que la literatura de María Mercedes, la gestión de María Mercedes, siga siendo reconocida por todas las generaciones, ¿sí? A mí me acompaña siempre, porque leerla es como volver a verla. Leerla es como lo que ella me dice del amor, del país, de todas las cosas que necesitamos para estar de pie. Para mí, la poesía de María Mercedes Carranza, de alguna manera también como por el tipo de trabajo que ella hacía para elaborar un poema, que era un trabajo largo, dispendioso, que Darío Jaramillo ha descrito muy bien, como casi un trabajo de filigrana. Su deseo era encontrar la palabra justa para poder transmitir una emoción, un sentimiento, un recuerdo. Entonces es una poesía sumamente íntima donde ella retrata un momento específico de su vida, pero en ese trabajo de filigrana, de lograr darle su verdadera dimensión, logra un poemas que al mismo tiempo son también formas vacías, donde cada uno se reconoce. Pienso que eso es lo que hace que su poesía llegue a tantas personas, porque cada quien al leerlo encuentra a María Mercedes Carranza, pero al mismo tiempo se encuentra a sí mismo. Y de alguna manera uno va creciendo con la poesía de María Mercedes, es decir, a medida que uno la va leyendo, cada año que pasa el poema favorito es otro, porque uno se ve reflejado cada año en un poema diferente. Así como cuando lo leí primero, mi poema favorito era Maldición, porque yo iba por allá buscando amores por todos lados. Diría que en este momento podría ser mi poema favorito Juventud, bien ida seas, porque ya como que la juventud se está yendo. Y así cada año me voy reconociendo en un poema diferente. Y esa es la forma en que la poesía me ha acompañado. Y estoy de acuerdo con Mary Yolanda. De alguna manera la poesía de María Mercedes Carranza, que es íntima, combina una cantidad de voces adentro, voces sobre su país, voces sobre la realidad humana, sobre el miedo, sobre la soledad, y que esa mirada tan crítica y a la vez tan íntima sirve un montón para entender la vida que vivimos, el país en el que estamos, y transmitirla y hacerla ir de generación en generación es una manera de despertar conciencia personal
y de patria. Muchas gracias, Melibea, muchas gracias, Mary Yolanda, por esta, digamos, por esta evocación también de su poesía. Aquí hay comentarios bellísimos de las personas que nos están acompañando. Ahora más tardecito vamos como a compartirlos también nuevamente. Tenemos esta noche también invitado a J. Mario Arbeláez, amigo de María Mercedes, compañero de Lides Poéticas, de resistencias, sobre todo vitales. Y él nos quería acompañar esta noche en vivo, pero por razones de un viaje y que la conexión no era, digamos, muy segura, entonces prefirió enviarnos un video para asegurar esta celebración que él quería personal, que él quería hacerle a María Mercedes. Entonces, tenemos un video de J. Mario y lo queremos compartir con ustedes. Poesía perdurable de una desencantada. No me deja dormir el saber que se acerca la fecha señalada del veintenario del despegue por mano propia de María Mercedes Carranza, amigo desde que era joven mujer y bella poeta. Mi mesa de noche se empina con libros de sus poemas o sobre ellos, y ella, de parte de atildados analistas, a partir de su malogrado y meticuloso esposo Fernando Garavito, quien le inculcó a Melibea, luego se desprendió de él como de otros que sucedieron, y ella quedó con cierta rencilla sobre el amor, que se hizo extensiva a casi todas las cosas, tangibles e intangibles, como las rosas y sus aromas. No podía soportar el orden del mundo, si así puede decirse, del matadero nacional y mundial, según las noticias de cada día. Si Yahvé hubiera advertido lo que sería la poesía de la Carranza, no habría creado un mundo tan deficiente, ni los mortales habrían inventado las artes perversas de gobernar. De los primeros poemas que le leí, uno que me abrió el apetito por saber más de ella en su propio piso fue Las obras del arroz frío. Después de describir platos exquisitos y sus ingredientes y preparación, se detiene en un evento que ha sido común a muchos, pero que nadie se había detenido a exaltarlo. Comillas. Mas es en mi ciudad, en mi casa, en mi cocina y sin platos ni manteles, donde he conocido el placer verdadero. Ya de noche y en silencio el mundo, tomé de la nevera arroz blanco, sobras de otros días, apenas hervido con agua y aceite, ahora perlas deslucidas, duras y secas, heladas, y así pasaron de mi mano a la boca, y así gocé del simple, vergonzante y oculto placer que todas las cocinas guardan. Yo quería que ella me invitara a una cucharada de ese pegado de arroz frío de su olla, disfrutar de ese placer saboroso y al calor de unos buenos vinos, paliquear de lo humano y de lo divino. Por eso, cuando me ofreció hacerme una entrevista por un premio recién ganado, le dije, pero que sea en tu cocina, y accedió. Comparamos el placer de ese bocado pírrico con el goce de platos suculentos y opíparos de mucha servilleta y tres tenedores,
y se nos ocurrió el paralelo con los grandes y los pequeños romances. Lo glorioso que puede llegar a ser, referenciado con explosiones orgiásticas, un sutil orgasmito al desgaire. Darío Jaramillo Agudelo, en su ensayo para Sibila, habla de que, comillas, cuando vinieron los nadaístas, limpiaron la casa con sus irreverencias, preconizando que, salvo Eduardo Carranza, todo está bien, en una cruel parodia de un soneto de Carranza. Y dice también que, comillas, gracias al nadaísmo, los poetas de la siguiente generación encontraron despejado el camino. Todos ellos, salvo María Mercedes Carranza, la más rebelde, la más intransigente, la que freudianamente, con vainas, su primer libro, estaba matando al padre. Cierra comillas. Y Sofía Kearns expresa que, comillas, su exploración lingüística fue una meta que compartió con las generaciones poéticas de vanguardia de los años 60 y 70, conocidas como el nadaísmo y el posnadaísmo respectivamente, que sacudieron el lirismo tradicional colombiano. Tanto Jaramillo como la Kearns casaban su poesía apabullante con la expresión de nuestra estética descosida. La diferencia visible era que los nadaístas, desde la posición existencial que nos situaba en el piso más alto de la desesperanza, exaltábamos la vida y nos lamentábamos de que nos la acabaran a martillazos. Utilizábamos el sarcasmo y las ironías para describir el pedazo de mundo o el mundo despedazado que nos legaron. Estábamos contra el orden, pero como nos sentíamos incapaces de destruirlo, nos propusimos desacreditar ese orden. En cambio ella, de un tajazo, comillas, eliminaba la vida y cuestionaba los arreglos sociales, haciendo del mundo tierra arrasada. Parecía que ingiriera la amarga gota de silva cuando le confiaba al médico su desaliento de la vida en lo íntimo de su ser, que en este caso no era por hambre. Después de la entrevista sobre mis textos gratificados, aproveché para hacerle comentarios sobre los subrayados que tenía de los suyos, ya en la sala y con sendas copas de vino. Parecía que ingiriera la amarga gota de silva. Has de saber, querida, que percibo que la poeta que te habita es diferente del ser que eres. Veo que trabajas con entusiasmo por una cultura de paz. Te veo reír, cantar, bailar, embriagarte. Pero cuando tu pluma se enfrenta a la realidad, es para punzarla. Y le puse de presente algunos de mis escogidos y subrayados, comentándoselos al desgaire. Comillas. Lector de estos versos, sé que vas a leerlos porque esperas que te digan aquello que quisieras oír y nada más. Tal vez esa palabra ajena que te diga igual que aquellas con las que ardiste en otro tiempo, pero no las hallarás aquí. También las he perdido para siempre. Yacen ya entre la tumba que me espera. Cierra comillas. No te espera ninguna tumba, querida. Parece que escribieras letras para Grateful Dead. Lo que nos espera es un viaje al Perú, al pueblo del Inca. Comillas. Llenaré las páginas que me falten con esa memoria que me espera entre cirios,
muchas flores y descanse en paz. Sierra, no se escribe desde el más allá, aunque no dudo de que tú puedas lograrlo. Comillas, no es que me aburra, es que no sirvo para nada. Sierra, claro que sirves para mucho, María Mercedes, es lo que te rodea lo que no te sirve. Comillas, deberás hacer de nuevo la casa, reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar las cerraduras, romper retratos, barrerlo todo y seguir viviendo. Sierra, cuando un amor se va, qué desesperación. Para evitar las reparaciones locativas, es mejor no dejarlo ir o pasarle la cuenta con un verso que diga, una canción que hable de ti, Juan. Comillas, juventud, bien ida seas, heroína de fábulas mentirosas, vestida con ropas prestadas, bien ida seas. Te llevas el coqueteo con los espejos y la alegría de gastar un cuerpo joven. Veo que te aterra la vejez, eso de sentarse, comillas, a orinar y apoyando los codos sobre las piernas, esconder la cara entre las manos. Sierra, pero esa juventud puede ser un mito. Recuerde lo que decía el existencialista francés. Yo tenía 20 años, no permitiré que nadie diga que es la edad más hermosa de la vida. Comillas, nada me calma mi sosiego, ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde se ve ya mi rostro muerto. Sierra, no te digo que cambies de pensamiento, pero por lo menos cambia de espejo. Comillas, María Mercedes debe nacer, crecer, reproducirse y morir, y en esas estoy. Soy un dechado del siglo XX. Sierra, no se puede ser un dechado sintiéndose desdichado. Mejor es mejor que estar vivo. Hay que sonreírle a la vida. Vamos, vamos a vivir. Fue entonces cuando me dijo, me está dando sueño, vete. Fui al baño, me miré en el espejo. Regresé y le dije, ya me vi y estoy bien. Me sonrió. Desde antes de conocerla, mi poema preferido era Érase una mujer a una virtud pegada, que lleva un epígrafe de Juan Rulfo. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Comillas. Yace para siempre, pisoteada, cubierta de vergüenza, muerta y en nada convertida, mi última virtud. Ahora soy una mujer de vida alegre, una perdida. Cumplo con todos mis deberes, soy pozo de bondades. Respiro santidad por cada poro, interrumpo la luz, le cierro la boca al viento. Borro las montañas, tacho el sol, el cero me lo como y enmudezco el qué, elimino la vida. Este poema lo escribió por lo menos 20 años antes de emprender la retirada y véase que previamente quería también eliminar lo que la rodeaba, lo que le permitía respirar y moverse. Y el poema que cierra su círculo de garrotazos a diestra y siniestra por el bulevar del mundillo, como si lo hubiera escrito después de muerta, en el que pasa la aspiradora sobre los elementos naturales y los valores establecidos hasta bombardear el cero absoluto, es el que cargo en mi billetera. Oración. Comillas. No más amaneceres ni costumbres, no más luz, no más oficios, no más instantes, solo tierra,
tierra en los ojos, entre la boca y los oídos, tierra sobre los pechos aplastados, tierra entre el viento seco, tierra apretada a la espalda, a lo largo de las piernas entreabiertas, tierra, tierra entre las manos ahí dejadas, tierra y olvido. De niño, de la muerte y el fin del mundo, dos temas bastante distantes, coincidimos en este axioma: el mundo se acaba con el que se muere. Partiendo de allí, me aventuro con el tema principal de María Mercedes, a quien se lo dedico post-mortem. El día que yo muera, dejarán de cantar los pájaros y Bob Dylan. Se habrá perdido la costumbre del desayuno. Los billetes de banco no valdrán nada. Los periódicos no publicarán más noticias. El día que yo muera, la bomba nuclear habrá perdido su poder explosivo. Los amantes no volverán a besarse. Ningún navío atracará en ningún puerto. Los dioses que aún existen no tendrán quien les crea. El día que yo muera, los presidentes no gobernarán más los pueblos. Dejarán de sonar los truenos y las campanas. No le deberé nada a nadie. Los libros no dirán nada. El día que yo muera, adiós al sol que me tostó la cabeza. Adiós luna a la que aullé todo el tiempo. Adiós estrellas que no terminé de contar. Adiós amores que me secaron el seso. El día que yo muera, las llaves no abrirán más las puertas. Los que pretendían exterminarme habrán desaparecido. Todos los creyentes habrán rezado sus últimas oraciones. No habrá quien lea este poema. El día que yo muera, mi cerebro y mi semen habrán cumplido su misión en la vida. El mundo será barrido de los libros de historia. La pretendida eternidad habrá caducado. Y si no fuera así, ¿a quién se le notifica? Todos nos tenemos que morir, dice el profeta Samuel, y es algo en lo que todos están de acuerdo: morir de algo, pero también se puede morir de nada. Me dirijo a la cama tiritando de miedo. Ahí está, pues, el homenaje que le hace llegar el poeta J. Mario Arbeláez, a quien agradezco mucho este hermoso texto que escribió para este momento en que recordamos a María Mercedes Carranza, 20 años después de su partida. Yo quisiera entonces invitarlos a que leamos, para ir cerrando este pequeño homenaje, pero que seguramente cada uno de nosotros, las personas que nos acompañan desde sus casas, Mary Yolanda, don Juan Carranza, Melibea, Luz Eugenia, hemos sentido con muchísima emoción, con muchísimo agradecimiento y por supuesto admiración por todo lo que fue la vida de María Mercedes. Entonces voy a invitarlas a que leamos uno o dos poemas de María Mercedes, porque el mejor homenaje para un poeta siempre será leer su poesía. Y de verdad que agradezco muchísimo a las personas que están conectadas, porque nos han hecho llegar su admiración por la obra de María Mercedes, su cariño y por supuesto, también la gratitud
por tener este espacio aquí entre todos en el que la recordamos. Entonces, no sé si Mary Yolanda, Luz Eugenia, Melibea, ¿quién de ustedes quiere dar comienzo a esta lectura? Quisiera leer en primer término del Canto de las Moscas un homenaje a un querido poeta y periodista que fue asesinado en Antioquia. Y justo ese día, el 24 de abril de 1991, ella tenía su intervención en la Comisión Primera sobre la Libertad de Expresión. Se trata de Julio Daniel Chaparro, de quien, como de muchos poetas, ella no solo fue amiga, sino también una gran promotora e incitadora a que se leyera y a que se mostrara su poesía. Este es el canto 9, dice así: Segovia. Los versos de Julio Daniel son la risa del gato de Cheshire en el aire de Segovia. Y mi segundo poema también es un poema que tiene mucha actualidad. La gran poesía generalmente es profética o es fotográfica de los momentos más duros de la sociedad, y es el canto cuarto, también del Canto de las Moscas, que se llama como la población da Beiba, que seguramente por las noticias de las últimas semanas, del reconocimiento de las terribles situaciones que vivió la población de Segovia, y que María Mercedes, como dice Melibea, después de depurar y de sufrir y de volver, nos deja con este poema que se llama Canto 4, da Beiba. El río es dulce a quien da Beiba y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Estos son los dos poemas que yo quería leer en voz alta de María Mercedes esta noche. Gracias, Luz Eugenia. No sé si don Juan Carranza quiere de pronto compartirnos algún poema de María Mercedes. Sí, a mí siempre me ha interesado mucho el poema que dice Sombran las palabras. Por traidoras decidí hoy, martes 24 de junio, asesinar algunas palabras. Amistad queda condenada a la hoguera por hereje. La horca conviene amor por ilegible. No estará mal el garrote vil por apóstata. Para solidaridad la guillotina, como el rayo de la fulminante para fulminar a fraternidad. Libertad morirá lentamente y con dolor. La tortura es su destino. Igualdad merece la horca por ser prostituta del peor burdel. Esperanza ha muerto ya. Fe padecerá la cámara de gas. El suplicio de Tántalo, por inhumana, se lo dejo a la palabra Dios. Fusilaré sin piedad a civilización por su barbarie. Cicuta beberá felicidad. Queda la palabra yo, para esa, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas, vivirá conmigo hasta el final. Es un poema absolutamente desolado, ¿no? Que él muestra el desencanto de María Mercedes por las cosas más emocionantes que tenemos los humanos. Pero es un gran poema, es un gran poema. Así es, don Juan, muchísimas gracias por esa lectura. Y Mary Yolanda, Melibea, tienen sus poemas también por ahí. Bueno, voy a leer Soacha.
Un pájaro negro husmea las sombras de la vida. Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo ya. Y Necoclí. Quizá el próximo instante de noche, tarde o mañana en Necoclí se oirá nada más el canto de las moscas. Ay, ese libro tan cercano a todos nosotros en cada momento. Gracias, Mary Yolanda. Me libea. Bueno, pues con tanta desolación alrededor, no le quedó más que decir que tengo miedo. Todo desaparece ante el miedo. El miedo se sueña, ese bello sentimiento sin aleación, puro y desinteresado, uno de los pocos que saca su nobleza del vientre. Albert Camus, Calígula. Miradme, en mí habita el miedo. Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo. El miedo al amanecer, porque inevitable el sol saldrá y he de verlo. Cuando atardece, porque puede no salir mañana. Vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba. Ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones. Pero basta quizás solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni sosiega. Ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde veo ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. Melibea, muchísimas gracias por tu lectura. Un poema que siempre, del que siempre recordaba líneas cada vez que iba a Bogotá, caminaba por ciertas calles y siempre me preguntaba qué vería María Mercedes en esas noches, en esas tardes, cuando salía de la Casa de Poesía Silva después de un día cansado, después de hablar con tantas personas, de recibir a tantos poetas, y de pensar en su país y en los dolores que nos acompañan a cada tiempo. Y aquí está este poema, La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruinas. Hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas, las palabras se revuelven con miedo en esta casa donde todos estamos enterrados vivos. Yo quiero agradecer primero a María Mercedes Carranza de su poesía, que nos haya reunido hoy aquí, después de 20 años de su muerte, que siga siendo tan vigente,
que siga acompañando tantas y tantos caminos de creación poética, tantas preguntas esenciales, tantas emociones, tanto dolor y también tantas pequeñas alegrías que son las que hacen nuestro día a día. Quiero agradecerle también a Luz Eugenia, que desde el principio estuvo trabajando como una hormiga para este homenaje, por su cariño, porque además ha trabajado así por muchos poetas, y yo creo que eso la hermanaba con María Mercedes Carranza. A Melibea, que a través de su voz uno siente también esos remanentes y esos susurros y esas palabras de la sangre, ¿no? Conmueve mucho escucharte, Melibea, hoy. Y por supuesto también escuchar a don Juan Carranza hablando de esa niñez tan llena de asombros y de preguntas y de futuro, de un futuro que hoy vemos cumplido, y a Mary Yolanda Sánchez, que siempre ha estado también cercana al corazón de este país, de la poesía y de lo más esencial, de lo mérito principal, como diría Rulfo, porque pensé en Rulfo mientras leía este poema de María Mercedes Carranza también. Y por supuesto, a todas y a cada una de las personas que nos acompañaron hoy y que nos dejaron sentir, como lo decía, su cariño, su gratitud por esta obra y su compañía llena de alegría y de celebración, porque hoy no recordamos con tristeza a María Mercedes, sino con gratitud por su obra y con esa alegría y con ese buen gusto que nos dejan las palabras bien dichas y dichas a tiempo. Y por supuesto a J. Mario Arbeláez, que no quiso dejarse por fuera de este homenaje e hizo, en medio de unas condiciones de pronto no tan propicias, todo su esfuerzo porque nos llegaran sus palabras. Muchas gracias. No sé si me robé mucho aquí el tiempo de la despedida, pero gracias de verdad, es lo que quiero decir. Gracias también a ti, Lucía, por haber abierto este espacio, a Luz Eugenia por todo el trabajo que hizo, y a Mary Yolanda y a Juan por acompañarnos hoy. Un homenaje precioso y qué alegría haber estado acá con todos. Es emocionante que 20 años después la poesía de María Mercedes y María Mercedes siga vigente. No la tenemos, pero es muy grato saber que no la hemos olvidado y que seguiremos leyéndola. Fue muy grato estar con tan bellas personas recordando a la poeta María Mercedes Carranza. Gracias a quienes nos acompañaron. Bueno, yo creo que ha sido una noche hermosa y continuaremos, seguiremos encontrándonos en la poesía de María Mercedes Carranza y sobre todo en la conciencia de que habitamos un país muy difícil, muy doloroso, pero también muy hermoso y lleno de grandes posibilidades, y de que la palabra también es una acción, sobre todo la palabra es ese movimiento que nos mantiene vivos. Muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron conectados, gracias, gracias desde Argentina, desde muchas ciudades de Colombia, gracias, y que tengan una muy feliz noche.